Voy caminando en Señores, ¿qué creen? Me acabo de encontrar un no sé qué, no sé dónde, no sé muy bien dónde estoy, pero está muy chido. Les voy a mostrar para que sepan ustedes qué es eso. Está súper. Una pinche locomotora. Esa llanta es del tamaño del Vanofa. Se me hace. Me dijeron que era un vagón. Yo nunca había venido, obviamente es uno. Y ahorita me voy a meter porque me dijeron que no podía. Pero pues ya saben que sí se puede. Pero les voy a mostrar hasta donde me encuentro a los vagabundos, a los vagos. Son compa, yo también soy vago. Bueno, ya aquí estamos en la parte de abajo y me voy a subir para allá. Porque obviamente les voy a mostrar la parte de adentro. Está bien desmadrada. Ya está deshecha, ya no sirve. Para que no diga, ay, es que me quiero subir, no se puede. Parece como si alguien hubiera explotado, no sé qué pasó aquí y le faltan muchas cosas. Vamos por partes. Este es el así. ¿Sí se mueve? Creo que no. No sé qué había aquí, para qué les digo y los voy a inventar. Lo que sí sé es que creo que aquí había una palanca. Ahí no se ve, pero no sé si hay ardillas o algo así. Así de carnales. Bueno, esa es la parte de el mero enfrente. Yo creo que aquí le falta todo. Hay una estupidez aquí que no sé para qué sea, pero medio se mueve. Y pues ahora me voy a subir por ahí. Vamos a ver qué hay allá. No me doy la madre. Ay. Perro. Ah, cabrón. Si aquí se me cae el celular, ya valió verga, señores. Estoy arriba del pinche tren. Estoy en un pues no sé cómo se llama aquí, pero aquí me lo encontré. Pues bueno, vamos a compartir un poco. Sí, ándale. Es que mi mamá no me deja salir. Cállate, cabrón. Ponte el cubrebocas, ya lo traigo las anginas, jefa. Para ir de aquí para allá, no sé si alcance. O si me vaya a dar en la madre. No estoy seguro, pero no quiero brincarle. Yo creo que mejor me voy a rodear. Carran. Es otro carrito, pero este sí se ve más. No sé, más. Huele feo. Más macabro. Yo creo que aquí vienen dos que tres personas a dormir. No sé qué vergas estoy haciendo aquí. Pero luego me dicen, ay, es que no grabas nada chido. Ay, me quiero suscribir a tu canal. Ya cállese, señora. Ya se va a acabar el 1 de junio. Ya para qué compra cubrebocas. Ya no vale la pena. Creo que esa es una grúa, no sé para qué. Porque pues la estaba jalando la onda allá. Pero pues igual vamos a ver, ¿no? A ver, pues, pinches engranes, imagínate, aquí te metes y le bailas, carnal. Mi madre. Vamos a ver. Pues creo que no hay nada, no sé si estas en palancas para moverle. Ah, esta sí se mueve, pero no hace nada. Yo creo que es toda la parte del motor, no sé qué chingado sea esto. Si alguien es mecánico de tren, pues hay que me asesore, ¿no? Aquí hay unas escaleritas, pero creo que no es para nada. Ah, sí, para las válvulas. Bueno, no es muy importante. Me voy a meter a este vagón que también se ve bien macabro. Creo que aquí había venido algo de paranormal, hasta me puse nervioso. Está súper perro. Ya les dije que no sé qué demonios estoy haciendo aquí, pero aquí estoy. Ya si se aparece un algo, pinche fantasma, que ay, cabrón, se nubló. Pues ahí hay un pie. Se ve súper perro todo esto, hasta me dan ganas de tener una pinche foto. Si alguien conoce al dueño de estos grafos, por favor dígale que pues que se enseñe, ¿no? Porque
No veo aquí talento, señores. Esto no es talento de Guanatos. Ah, porque saben que no estamos en Guanatos. ¡Ya en Guanatos! Si les soy sincero, señores, sí se siente una vibra un poco extraña en este ahorita que salí. Es el que está todo rayado, se siente medio raro. Y ahorita me voy a meter a este para enseñarles, pues, cómo está, porque sí está algo... Se siente raro. Fíjense. No hay nadie ahorita, porque yo supongo que vienen a dormir aquí en la noche personas. Y pues está así todo averiado. Al cabo sí se alcanza a notar. Pinche Tercera Guerra Mundial. Y se siente como que la vibra está pesada, o se siente como un... ¡Ay, ñe, me dan ñañoras! Pero nunca me había metido a ese lugar, entonces está chido. Déjame ver si me encuentro otra cosa, si hay otro último vagón. Creo que este vagón al que voy es en donde se toma mucha gente las fotos. Y si no, es que es el primero, es que ya no me acuerdo muy bien. Sí, creo que es este. Es un vagón amarillo donde muchas personas se meten y toman fotos. ¡Ay, bien guapo! Y yo estoy ahorita en este. Este tiene piso de madera, yo creo que sí. ¿No le pisas bien? Sí te hacen tu perra madre. Hasta tiene ventana. ¿Qué traza, carnal? Está chido. Pero como les digo, se siente... Ya estoy sudando, güey. Es que se sintió miedo. Y luego, ¿saben qué? Aquí hay una escalera que creo que me voy a subir. Está aquí. Pero pues lo tengo que grabar al revés. A ver si no me doy en mi puta madre, porque voy a subir con una mano. No mames, güey. Si me caigo, va a ser por pendejo, cabrón. Creo que este techo no me aguanta porque se ve muy... Es como muy de lámina. Yo creo que lo más seguro es que ahorita van a bajar los pinches guardabosques. ¡Bájate de ahí, cabrón! Perdóneme, pues es que... Y luego el cubrebocas. En definitiva, este fue el que a mí más me agradó y es el que les digo que se siente una vibra algo pesada. Se sentía un poco extraño, pero está chido, o sea, aquí y el acá y el... Está raro. Ya lo mostré todos. Ya nada más les voy a mostrar lo que es todo el pinche vagón completo para que luego no me digan ¡Ey, es que no lo mostraste! Ahí les va, yo... Tengo que ir, ya no les voy a mostrar más. Ya se acabó, señores. Ahí está su pinche vagón. Pues ya, ¿no? Si te gustó este video, ya sabes todo lo que sigue. Voy caminando en Señores, vamos a cazar una pinche ardilla. Whisky, 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 whisky. Whisky, 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 whisky. Yo creo que ya se dio cuenta que le quiero pegar unas pinches mordidas en el cachete. Voy caminando en el...